En tu último día en la Tierra, la persona que te has vuelto se va a encontrar con la persona que deberías haber sido. Y muchas veces no nos volvemos nuestra mejor versión, no porque deberíamos haber hecho más cosas en nuestra vida, pero porque no aprendemos a desaprender algunas cosas, parar de hacer ciertas cosas negativas que no nos deja alcanzar nuestro potencial y consecuentemente mejorar nuestra vida y la de todos en nuestro alrededor. Imagínate que tienes un auto y que quieres cuidarlo lo mejor posible, pero la mejor manera de hacerlo es abastecerlo con un combustible de buena calidad y buscar una manutención adecuada. Si no hacemos cualquiera de esas dos cosas, en poco tiempo tendrás un auto con rendimiento inferior y con problemas. ¿Y por qué muchos de nosotros no tenemos ese mismo cuidado con nuestro cuerpo? Lo que comes es tu combustible y los ejercicios son la manutención efectiva que puedes dar a tu cuerpo. Entonces, la primera cosa que necesitas dejar de hacer es comer mal y ser sedentario. Ahora imagínate que las personas que quieren quedarse ricas y lo único que hacen es jugar en el casino o en juegos de azar, adelgazar con dietas de 7 días, quieren hacer videos para YouTube, pero quieren hacer solamente un video y viralizar. El punto en común de esas personas es que solo piensan en corto plazo, no se dan cuenta que grandes conquistas vienen acompañadas de un planeamiento de largo plazo. Abrir un nuevo negocio, cambios alimentarios de a poco, hacer más de 100 videos para YouTube es el mejor camino para conquistar lo que quieres en la vida. Deja de ser inmediatista. Ahora piensa conmigo. Imagina dos hermanos que les encantaba ayudar a los otros. El primero tenía el objetivo de ayudar a un alumno con problemas en la escuela y trabajó bastante en ello y lo logró, mientras que el otro tenía el objetivo de hacer con que todos los alumnos que vivieran cerca de su casa obtuvieran notas excelentes para ingresar a la universidad. Este intentó de todo, siendo hasta director de la escuela, pero falló. No logró el 100% de aprobación, pero sí el 70%. Ahora dime, ¿cuál de ellos logró más cosas? Deja de pensar pequeño. Te despiden y culpas a tu jefe. No consigues empleos y culpas la crisis. No logras hacer ejercicios y culpas a tus hijos que te demandan mucho tiempo. Es fácil culpar a los otros, es mucho más fácil, pero no resuelve el problema. Ahora imagínate ser totalmente responsable de tu vida. Yo sé que puede ser duro, que es necesario dedicación y hasta algunos sacrificios de corto plazo, pero así se resuelve cualquier dificultad de la vida. Deja de dar excusas. Yo no soy bueno en español, yo soy tímido, tengo dificultades en aprender un idioma. Deja de pensar que las personas logran cosas sin esfuerzo. Es obvio que existe aquel uno en un millón que consiguieron algo por suerte, pero es mucho mejor seguir el ejemplo de algo que funcionó el 99% de las veces que esperar que algún día tengas suerte y que vas a conseguir todo lo que deseas sin esfuerzo. Personas exitosas invierten una cantidad de tiempo enorme en desarrollarse. Leen libros, aprenden nuevas habilidades, cambian su percepción sobre la vida. Abandona el pensamiento fijo. Ahora imagínate que vas a un buen restaurante, pero sabes que tienen entrada y postre, pero lo que estás interesado de verdad es en el plato principal. Ahora imagínate si el restaurante no tuviera plato principal. ¿Volverías a comer allí? Eso que sucede con la mayoría de las personas. Ellas están tan preocupadas en varias opciones que no se concentran en lo más importante. Desiste de abrazar al mundo. Eres la media de las 5 personas con quien más convives. Elige un aspecto que quieras mejorar y acércate a las personas que son buenas en eso. Pero yo no tengo personas así de cerca de mí, algunas personas pueden decir. Pero es exactamente por eso que existen libros, investigaciones y hasta documentales. Esa es la forma de pasar más tiempo con personas que son mejores que tú en algún aspecto. Deja de andar con personas tóxicas. En la vida tienes 2 opciones. Puedes hacer lo que todo el mundo hace y no ser incomodado por nadie, o puedes hacer lo que crees, impactar la vida de las personas, haciendo así con que algunas personas te amen y otras te odien. Puedes hasta no saber cuál es el secreto del éxito, pero ten en cuenta que el secreto para el fracaso es querer agradar a todos. Deja de querer agradar a todo el mundo. Ahora piensa en las horas que pasas frente al televisor, redes sociales, haciendo con que no hagas las cosas que deberías estar haciendo y apartándote de tus grandes objetivos. No quiero decir con esto que te vuelvas una máquina con 100% de productividad, pero que veas a todas las personas que admiras. Todas ellas usan el tiempo de forma más productiva. Cuando no están en las redes sociales o en la TV, con seguridad
están trabajando o estudiando. Ten como inspiración a los mejores, sigue sus principios y busca estar siempre cerca de ellos, aunque sea por medio de videos o libros, pero deja tu adicción a las redes sociales o TV. Y estas fueron las 9 cosas que debes dejar de hacer para tener éxito y triunfar en la vida. Si te gustó el video, deja tu like, comparte y comenta aquí abajo para que este video pueda llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.